Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Tras nuestro periplo de los dos programas anteriores por la Europa de la Gran Guerra, hoy daremos un salto en el espacio para situarnos en la Guinea colonial, en concreto en la de las décadas finales del siglo XIX y primeras del siglo XX. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a don Carlos Salazar Anuncibay, escritor, profesor de historia y director de la Escuela de Adultos de Santoña. En su faceta de escritor, acaba de publicar la novela El sueño blanco, que tenemos aquí con nosotros encima de la mesa, ganadora de la última edición del Premio de Novela Corta José María de Pereda, Premio Literario, otorgado por el Gobierno de Cantabria. Buenas noches, don Carlos, y bienvenido a Popular Televisión. Buenas noches, don Jesús, y muchas gracias por recibirme. Vamos a intentar pasar una noche interesante charlando sobre los apasionantes detalles del colonialismo español en Guinea Ecuatorial a través de la novela que ha publicado nuestro invitado de hoy, como les digo, El sueño blanco. Magnífica novela en la cual se entrelazan varias historias de amor, de desamor, de interés, de crimen, de venganza, con el trasfondo de la Guinea colonial, del desastre del 98 y de las primeras décadas del siglo XX. La primera pregunta, don Carlos, por lo tanto viene sola. ¿Por qué Guinea? ¿Por qué escogió el trasfondo de la Guinea finisecular para como ambiente de la novela? Sí, bueno, nosotros los españoles fuimos la primera potencia colonial del mundo y la que creamos un gran imperio colonial, y fruto de este trabajo es la hispanidad, que es el mayor complejo cultural del mundo. Una de las mayores lenguas maternas del mundo, si no la mayor, excepto tal vez por el chino, que en fin, es un poco cuestionable, es el español, y esto es fruto de la colonización española. Bueno, pues esta labor que España hizo en América, que duró 400 años y que con unos medios muy rudimentarios, una vez que perdimos el imperio a finales del siglo XIX, este saber hacer colonial se llevó a Guinea Ecuatorial. Y lo triste, que Guinea Ecuatorial es hoy la más joven de las naciones hispanas, son 1,7 millones de habitantes, 26.000 kilómetros cuadrados, es el país más rico de África, a pesar de que la renta per cápita esté muy desigualmente distribuida. Bueno, pues este país es hispano, es hijo de España, por así decirlo, y es el gran desconocido para muchos de nuestros compatriotas. A mí, como profesor de historia, ese tema me entristecía. Entonces, yo no solamente me interesaba contar una novela entretenida, sino también recuperar este momento tan delicioso de la historia de España. Es curioso cómo los españoles siempre tenemos por la pérdida del imperio, el año 98, como si en ese momento se hubieran perdido todas las colonias que tenía España en ultramar. Y sin embargo, como acabo muy bien de explicar, no es cierto, quedaba Guinea, ¿no? Es curioso cómo ese episodio de la historia de España ha quedado como en segundo lugar, y hoy en día estoy completamente seguro que se pregunta a las generaciones jóvenes en qué consistió la Guinea española y ni siquiera saben que existió, ¿verdad? Ni siquiera saben que existió. Hay personajes guineanos, hay músicos, hay jugadores de fútbol que están en España. Las Hijas del Sol, por ejemplo, son un conjunto musical muy conocido. Pero nadie se acaba de preguntar de dónde vienen. Incluso hay mucha gente que piensa que son cubanas, caribeñas. No, son guineanas, es decir, africanas. Son hispanas, pero de África. Me interesaba mucho este tema porque, la vocación española era atlántica, era el gran imperio americano y el Pacífico, las Filipinas. Fuimos la primera potencia que tuvo una colonia en Asia, Filipinas, ¿no? Por eso Estados Unidos luego se planteó el quitar nuestras colonias, porque él la quería para su desarrollo internacional, ¿no? Nosotros estábamos sobre todo enfocados en América, es la organización de la civilización hispana en América, hasta que Carlos III, a finales del siglo XVIII, discute con su sobrina, María I de Portugal, porque los portugueses se habían adentrado en los dominios españoles de lo que es actualmente Brasil. Para solucionar el conflicto, ambas potencias muy dadas al diálogo, somos países primos, hermanos, muy cercanos, y somos los países que inauguramos allá por Tordesillas una forma de relacionarnos internacionalmente que no era por la guerra, sino por los tratados, es decir, nos sentamos y hablamos, ¿no? Eso que se lleva tanto ahora, pues bueno, España y Portugal la inauguraron. Sí. Y no hay que olvidar que éramos entonces las dos potencias más activas de Europa, ¿no? Esa Europa que salía de la Edad Media, de ese encierro milenario, salía con dos potencias a la cabeza, por una parte Portugal y por otra Castilla, y al final quien sería la potencia hegemónica mundial sería Castilla. Bueno,
Por cierto, que antes de hablar de Alfonso XIII, de Carlos III, habría que señalar que Fernando Po y Guinea y la zona de Guinea fueron descubrimientos y posesiones portuguesas desde el siglo XV. Eso es, eso es. En el reparto que se hizo en aquel tratado internacional, vía diplomática por primera vez, se decidió que Portugal se quedaba con la parte oriental y Castilla, España, se quedaba con la parte occidental. Por tanto, estas tierras quedaban en lo que se llamaba entonces Guinea. Guinea era una forma entonces de referirse al África subsahariana. Llegado el siglo XVIII, para intentar dirimir este conflicto, tío y sobrina se sientan y, a cambio de reconocer el avance portugués en territorios españoles, la prima le cede al tío, a Carlos III de España, en 1778, le cede territorios en el Golfo de Guinea. Entonces era un tema interesante porque era una forma de suministrarse, de ese tráfico humano tan lamentable, pero bueno, es una cosa de época que eran los esclavos, ¿no? Claro. Lo que no sabía Carlos III es que su sobrina, por decirlo mal y pronto, le había jugado una treta, una jugarreta, ¿no? Porque le cambiaba, a cambio de territorios americanos muy poco explorados, territorios africanos que eran muy, muy problemáticos. En aquella época se da la circunstancia de que Portugal, aliada de Inglaterra, pero siempre una aliada que tenía que aceptar los dictámenes internacionales que iba marcando Inglaterra, que ya estaba descollando como primera potencia, se estaba extendiendo sobre de influencia por lo que es la zona del Golfo de Guinea. Al mismo tiempo, Portugal le había resultado muy complicado hacerse con esas islas. Son islas exuberantes, son prácticamente de postal, un paisaje verde impresionante, llueve mucho, hay una vegetación que lo encierra todo. Claro, pero este paisaje de postal no deja ver lo que hay detrás. Endemias tropicales, enfermedades que rechazaban una y otra vez a los expedicionarios. Este problema lo había tenido ya Portugal a lo largo de un par de siglos. Y no solamente eso, como esta era una zona de trata, las poblaciones nativas desconfiaban mucho de los europeos. Nada más que veían acercarse un barco europeo, se ponían a la defensiva y muchos de ellos eran beligerantes. Claro. Por todo esto, Portugal cede estos territorios a España y España los coge. Lo que no se da cuenta es que es un regalo por desbastar, como quien dice. Un regalo envenenado. En cualquier caso, la gran expansión portuguesa por Sudamérica tuvo lugar en el siglo anterior, ¿no? Con Felipe II, III y IV, cuando precisamente por formar parte de la misma corona, los reyes españoles no pusieron límite a la expansión portuguesa hacia el oeste de la línea fijada en Tordesillas, que esa es la razón por la que hoy Brasil es un país tan grande y tan, digamos, extendido hacia el oeste, ¿verdad? Eso es, eso es. Había una gran cordillera que es la columna vertebral de América y que entonces delimitaba lo que es actualmente los países de habla hispana con los países portugueses, porque a fin de cuentas todos se pueden considerar países iberoamericanos, cuando menos. Sí, ¿no? Sí. Somos primos hermanos. Sí, sí. Luego también metieron su nariz en Guinea los holandeses y los ingleses durante varios siglos, ¿verdad? Porque el dominio español no cuajó, no se estableció de una manera seria, digamos, o potente hasta finales del siglo XIX. Eso es. A diferencia de América, que sí que era un territorio plenamente español, o cuando menos íbero, porque las posesiones no hispanas en América, excepto la América del Norte, eran mínimas. Algo tenían los holandeses, algo los franceses, la famosa y desdichada Haití, el país más pobre actualmente de África, antigua colonia francesa. Y por supuesto los ingleses tenían las 13 colonias, que no es Estados Unidos, sino que es la fachada atlántica de Estados Unidos. A diferencia de este territorio que era eminentemente hispano y que España se esfuerza en el siglo XVIII por mantener y mimar, por eso nuestro país en el siglo XVIII es un país que se mantiene al margen de las disputas entre franceses e ingleses, porque nos interesaba sobre todo defender lo que era nuestra columna vertebral, es decir, el imperio americano. Bueno, pues a diferencia de esta época, en el siglo XIX, o de estos lugares quiero decir, tanto ingleses como holandeses van picoteando por los diferentes países africanos y del sudeste asiático, intentando hacer enclaves comerciales. Ellos tratan de traficar no solamente con especias, sino que además buscaban sobre todo esclavos, ¿no? Todo esto pasa hasta que se produce el hecho milagroso, la segunda de las grandes revoluciones en Inglaterra, que es la Revolución Industrial, ¿no? Un país que había sido, como todas las potencias occidentales, tremendamente esclavistas, había tenido muchas compañías de comercio que se basaban en la trata de seres humanos, que precisamente arrancaban, raptaban de África, con ayuda de muchas tribus locales,
Inglaterra, de repente, que había sido este país que había sido esclavista como los demás, de repente se vuelve antiesclavista porque con este sistema de producción ya no necesita esa mano de obra. Es decir, es un país que produce mucho, pero es que además de no necesitar esa mano de obra, necesita lugares donde vender esa producción. Entonces Inglaterra se inventa un término que es algo así como el legítimo comercio, el comercio correcto, ¿no? Por la que a través de esta teoría ellos trataban de entablar relaciones con estos pueblos indígenas africanos que solían ser esclavizados. Pero bueno, no podemos olvidar que Inglaterra produce pues, una colonia que ha sido de los últimos países en tener un régimen racista, que es el apartheid de Sudáfrica, antigua colonia inglesa, ¿no? A pesar de que en este momento de principios del siglo XIX, Inglaterra se vuelve antiesclavista y aprovecha esta política abolicionista, que es muy moral por otra parte, la aprovecha con fines comerciales y políticos para extender su dominio, ¿no? Sí. Ella se arropa el derecho de atacar a todos los países que tuvieran el estigma. Eso es. Y así va atacando diferentes países y va extendiendo su dominio por todo el Golfo de Guinea. Ya entiendo. Y a finales del siglo XIX... es cuando finalmente España da el salto, digamos, o da un empujón por iniciativa privada, no por iniciativa gubernamental, hacia estas zonas antiguamente esclavistas del Golfo de Guinea, y llegamos a la figura clave de su paisano, el vitoriano Manuel Iradier, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a pesar de que Guinea es un país pequeño, no se puede negar que, vamos a hablar de cosas negativas de la acción del gobierno en aquella época, pero no se puede negar que el resultado Perdón, es... Perdón, aquí tenemos la imagen de la estatua de Iradier en el Jardín de la Florida, en Vitoria, estatua, según parece, bastante apartadilla para que los vitorianos no caigan en la tentación de hacerse demasiadas preguntas. Entre otros motivos, por la inscripción que verán ustedes al pie de la estatua que pone el Muni por España, porque Iradier se distinguió, aparte de por ser un pionero de la exploración africana en el siglo XIX, de por ser un patriota español, lo cual no encaja demasiado en la mitología nacionalista, ¿verdad? Efectivamente, esta estatua, que es un monumento delicioso con los que las ciudades españolas del 19, principios del 20, solían adornar sus jardines recordando a ciudadanos ilustres que habían hecho grandes cosas por la cultura y la historia patria, por la nación, ¿no? Está al costado del Parlamento Vasco en el Parque de la Florida. Sí que es cierto que tiene esa leyenda por la gloria de España, no recuerdo exactamente, pero bueno, hace referencia a lo que era el personaje, es decir, era un patriota español que hizo lo que hizo por... ayudar a su patria, por extender a los límites de su patria en estos momentos en que todas las naciones del mundo se dedicaban a extenderse internacionalmente. Iradier es producto de su época, pero no podemos decir que es un rarabi, es un hecho aislado, sino que Iradier viene de una tradición ilustrada española, ¿no? Cuando hablamos de la ilustración, parece que hablamos de España como un país en sombra, no es cierto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Ahí tenemos el mejor ejemplo ilustrado enciclopedista que puede tener una nación. Un país que desde el siglo XVI, principios, empieza a colonizar un territorio y se preocupa por tomar nota de todo lo que hay en ese territorio. Especies animales, especies vegetales, poblaciones, en fin, todo tipo de tratados que se conservan en esta Casa de Contratación y que son una auténtica riqueza, una auténtica fuente ilustrada, ¿no? Lenguas. Si no hubiera sido por la labor codificadora de los españoles, quizá muchas lenguas amerindias hubieran desaparecido. Efectivamente. Hay mucha gente que no sabe que el español no se impuso en América, sino que se utilizó como lengua libre, como lengua franca. América era un territorio poblado por muchas culturas neolíticas que hablaban en muchos idiomas, ¿no? Por eso ellos tendían a utilizar el español. También tenemos que tener en cuenta que el español es la primera lengua romance que se moderniza y se dota de una gramática. Es una lengua muy eficaz, ¿no? La de Nebrija. Todo esto se lleva a América y es una lengua que se adopta rápidamente, porque el español tenemos muchas formas de pronunciarlo, pero la regla gramatical es muy concreta, ¿no? Y eso hace que este idioma sea muy eficaz para extenderse. Por eso el español va siendo adoptado y no impuesto, que es una cosa que no se sabe, ¿no? Incluso en el reinado de Felipe II se estudió poner, digamos, de lengua, entre comillas, oficial, al menos en la provincia de la Nueva España, la actual México, una lengua local, no recuerdo ahora cuál,
como lengua administrativa oficial, porque era la que hablaba la mayoría de las personas. Entre otras cosas porque lo que les interesaba a los españoles era evangelizar a los indios y por lo tanto se les evangelizaba mucho mejor en sus propias lenguas que en una lengua extranjera, ¿no? O sea que esa idea de que la lengua castellana fue impuesta en América es un disparate monumental, como lo prueba el hecho de que efectivamente lo que intentaron los misioneros, sobre todo, fue aprender las lenguas nativas para poder evangelizar a los indios. Efectivamente. Supongo que algo similar pasaría también en la Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí, pero si me permites profundizar con Luis de Adier, efectivamente. Sí, sí. ¿No? El español no se impuso, sino que fue adoptado, ¿no? Y es que es más, la propia conquista americana se legitimó en extender la verdadera fe que se consideraba el catolicismo. El catolicismo no es más que la punta de lanza de la cultura occidental. ¿Por qué es eso, no? La cultura occidental o la hispanidad, que es lo mismo que España llevaba a América, ¿no? Y se extendía en esta lengua, el español, a pesar de que las lenguas autóctonas pues, se respetaron y se estudiaron, ¿no? Pero esta tradición enciclopedista, esta tradición, este afán por saber, por el conocimiento, que en España se despierta desde el siglo XVI, se prolonga por todo el país con altibajos, y precisamente las sociedades de amigos del país que surgen en el siglo XVIII con la Ilustración son producto de esta tendencia que no es extraña a nuestras tradiciones, sino que se inserta dentro, ¿no? Y precisamente esta tradición ilustrada es la que llega al siglo XIX y la que influye mucho en alguien como Iradier, que ya en la propia adolescencia, bueno, entonces no era un adolescente, 16, 18 años, funda una sociedad imbuido con ese afán de aventura, de conocer más tierras, ¿no? Claro, él mira en un mapa a ver lo que tenía España por el mundo y qué es lo que había por allá. Pues un territorio tremendamente exótico, de postal, verde, exuberante, desconocido. Porque África no será conocido más que en su costa hasta ya muy principios, bueno, finales, principios del 20, finales del 19. Entonces, él empieza a fraguar la idea de, con el tiempo, hacer una expedición a África. Y lo consigue. Años después, monta su primera expedición con su dinero, de su bolsillo, y se lleva a su mujer y a su hija. Él está a la altura... Y a su cuñada, ¿verdad? Sí, a su cuñada, perdón, su hija la tiene allí y sí, desgraciadamente sí. Murió, también, ¿no? Muere allí, ¿no? Sí. Se lleva a su cuñada. Los tres, con su dinero particular, van allá y empieza a hacer todo tipo de exploraciones. Enferman, pasan penalidades, pasa una noche metido en el lodo sin poder salir, en fin, aventuras miles. La falta de entendimiento con los pueblos, más que nada porque no dominaban el instrumento del lenguaje. Luego los fenómenos lingüísticos de Guinea eran muy particulares porque se hablaban muchos dialectos que no eran traducibles entre sí, entonces era un tema complicado. Bueno, pues él va allí, no solamente explora 1.091 kilómetros de costa, que es mucho decir, entabla relaciones comerciales con los jefezuelos locales, los butucus, en nombre de España, para marcar la hegemonía española, y va tomando muchísimas notas, y por eso Iradier está a la altura de esos grandes expedicionarios que conocemos, de Julio Verne, Stanley, Livingstone. Lo que pasa Stanley, que... al que conoció Iradier, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y por eso su afán de aventura se ve respaldado por eso. Cuando habla con este hombre, en fin, y él se siente muy motivado, ¿no? Vuelve a España. Esta primera expedición va del 73 al 77, creo, más o menos por esta época. Y al volver a España hay un total vacío informativo, ¿no? Cosa que es un hombre que le duele, porque él sentía que esta aventura, estas penalidades, este sacrificio de haber dejado a su hija en Guinea, fallecida... De repente en su país no tiene aceptación gubernativa, no tiene la acogida y el respaldo que debiera haber tenido, ¿no? La segunda expedición la monta gracias a la Sociedad Africanista de Madrid, gente como Joaquín Costa y otros también muy interesados. Sigue explorando territorios, pero de nuevo sus actividades no caen en el olvido, pero no tienen la repercusión que debieran haber tenido. Y digo que no caen en el olvido porque... cuando ya se fragua el reparto internacional del mundo, esa conferencia de Berlín del 85, donde las potencias pues, van a marcar pues, la posesión de los territorios, es precisamente los trabajos de Iradier lo que utiliza el gobierno español para solicitar la titularidad de esas tierras. Entonces, Berlín nos concede unos 300.000 kilómetros cuadrados de tierra, ¿no? El actual Guinea Ecuatorial mide unos 26.000 kilómetros cuadrados. Más o menos es lo que mide la provincia de Galicia y la gran isla que es Fernando Po, pues mide lo que la isla de Tenerife, unos 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, hay que imaginar hasta qué punto la ceguera gubernativa de no saber tomar el pulso a la época que vivía, cuando tenía instrumentos para haber tomado el pulso a esa época, es decir, haber cogido esos estudios de Iradier, una vez que fueron aceptados los términos territoriales en Berlín, haber ido a Guinea y marcar el territorio, no lo hicieron. Sí. Hay una frase muy interesante de Manuel Iradier, ya de regreso a España,
cuando escribió: "Lo digo poseído de legítimo orgullo sobre la bandera de mi querida España que tremolé durante 3 años en los países africanos, que no se ha escrito el nombre de ninguna víctima ni ha caído una sola gota de sangre humana". Y curiosamente estuvo tan obsesionado con la necesidad de establecer firmemente la presencia española en África frente a los avances mucho mayores y más potentes de Francia, Inglaterra y Alemania, que se dice que en su lecho de muerte las últimas palabras que dijo delirando se referían a la necesidad de la continuación de las exploraciones en Guinea antes de que lleguen los franceses. Según parece, esas fueron sus últimas palabras. Con esto, quizá para ir avanzando en la cuestión, deberíamos saltar a el episodio esencial de finales del siglo XIX que tanta influencia tuvo, aunque en principio parece que no, sobre la presencia española en África, y fue el 1898. Es decir, cómo a partir de la pérdida de las colonias asiáticas y americanas, España finalmente, 15 años después de la presencia de Iradier en Guinea, empieza a tomarse en serio la presencia española allí, y cómo la gran crisis del 98 hizo que muchas personas pasaran de Cuba a Guinea y que muchos esfuerzos gubernamentales que hasta ese momento, como es lógico, se habían centrado en la defensa de las más perentorias provincias filipinas y cubanas se centran finalmente en África. Es muy interesante, ya que estábamos con Iradier, mencionar dos hechos sobre este explorador vitoriano, y es que cuando en esos mismos años lee por primera vez el primer libro de Sabino Arana, Vizcaya por su independencia, Iradier dijo: "Veo que cuando las cosas de España marchan mal, no se nos ocurren sino soluciones a la desesperada, pero yo, que me siento muy éuskaro, prefiero como modelo a Juan Sebastián Elcano". Y un amigo suyo, Ira Estorza, escribió que cuando llegaban a España las noticias de la pérdida de Cuba y Filipinas, fue a visitar a Iradier a su casa y escribió lo siguiente: "He encontrado a Iradier casi delirante, abrazado a un mapa de Filipinas y estrujando un montón de papeles. Cuando le he preguntado qué le sucedía, y tras un rato de mirarme como abstraído, ha gritado saltando: tú conoces los telegramas tanto como yo, nos vamos a quedar sin la España asiática y la americana". Y cuando le reproché que su exaltación no conducía a ningún resultado práctico y le perjudicaba, me respondió casi cerrando los ojos: cada cual siente a su manera el despedazamiento de la patria, y yo no soy de los que lo aprovechan para entretenimientos oratorios. Efectivamente, esas mismas palabras, las primeras de Iradier, exactamente las mismas las tuvo Baroja refiriéndose a Sabino Arana, ¿no? Hablando de cómo la responsabilidad de unos cuando la patria, la familia, estaba mal, había que apechugar y trabajar todos por levantarla, mientras otros que decían abandonar y ir por otros derroteros, ¿no? Exactamente las mismas palabras de Baroja. Lo que pasa en el 98 en España es una inflexión, es un punto crítico en nuestra historia. Por una parte, la decana del colonialismo europeo, que es España, es decir, la primera potencia que tiene un imperio internacional, el más grande del mundo, muy consolidado, muy mantenido, a pesar de que luego, bueno, la historiografía británica muchas veces nos haya contradicho en el sentido de que no ha dejado de ver el gran éxito que fue el imperio español. De hecho, ahí tenemos a la hermandad de países hispanoamericanos, ¿no? Muchas veces mal avenidos temporalmente, pero como pasa con los hermanos en todas las familias, hay veces que se discute, esto es así, pero la familia es la misma, que es la hispanidad, la cultura, ¿no? Bien, pues de repente, esta potencia colonial que era España, que había visto después de la guerra de independencia haber reducido su imperio, llega a final de siglo con un imperio pequeño, pero un imperio poderoso, las Filipinas y Cuba, ¿no? La perla del Caribe. Y Puerto Rico. Y Puerto Rico, sí, iba a decir las Antillas, pero bueno, sí, Puerto Rico siempre es la hermana pequeña. Las Antillas. Entonces, eran territorios tremendamente ricos, y de forma que eran ricos y estratégicamente ubicados, eran territorios apetecidos por los Estados Unidos.
Hay que tener en cuenta dónde estaba Filipinas. Filipinas era la única colonia europea que había en Asia. Y ojo, no desde el siglo XVII ni XVIII, sino desde Felipe II, siglo XVI. Por eso se llama Filipinas. Cuando se intenta abrir Francia, cuando intenta entrar en el continente americano, nos pide ayuda a nosotros y nosotros les ayudamos. Nos quedamos con las misiones y ellos con el territorio. Indochina. Así es la vida. Pero cuando intentan abrir los mercados asiáticos, es decir, el gran mercado chino y el gran mercado japonés al comercio internacional, Estados Unidos ve que ahí tiene un trampolín estratégico importante, que son las Filipinas. Al mismo tiempo, Estados Unidos, cerca de sus costas, está en plena política Monroe, América para los americanos, es decir, América para los Estados Unidos de América del Norte. Ya lo dijo Jefferson, que Cuba era la clave, la pieza clave sin la cual no se podía construir unos Estados Unidos serios. Y mucho antes, Florida Blanca, cuando ayudamos a través de Gálvez a Estados Unidos a independizarse, dijo: estamos ayudando a crear un país que con el tiempo va a intentar quedarse con las posesiones hispanas. Y de hecho así pasó. Lo que pasa es que siempre ha habido ilustrados potentes en España, pero bueno, ha habido muchas veces que no se les ha hecho caso, que fue el caso. El caso es que Cuba era una isla potentísima, muy rica, ahí tenemos la cantidad de capitales repatriados que pues, trajeron gran riqueza a la cornisa cantábrica, las famosas casas de indianos. Este territorio producía cosas muy apetecidas por los Estados Unidos, por el comercio internacional. La caña de azúcar, un producto muy demandado, en buena medida vendido a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos vio la oportunidad de quedarse con un territorio que producía lo que ellos compraban, un porcentaje, no recuerdo exactamente, pero creo que es el 90 y tantos%, y quedarse con un trampolín de entrada en Asia. ¿Qué es lo que tenía en medio? A una potencia colonial que había sufrido un siglo XIX traumático, encerrado en luchas internas entre tío y sobrina, carlistas y liberales. Nos meten en el 98 una guerra muy desigual, una potencia emergente como Estados Unidos contra un país que tenía dificultades económicas, que es España, pero aún así, bueno, pues estaba en aquellas épocas modernizándose con el sistema de la restauración. A pesar de ello, la dejadez, la mala gestión de la crisis del gobierno hace que perdamos la guerra contra Estados Unidos. Claro, esto que en principio se vive como algo, como un alivio por parte de la población, porque ya no era necesario ir a Cuba a que te mataran, ya no volvías pues lisiado, volvías enfermo, se ve desde el gobierno como un gran trauma, como un desprestigio, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este contexto imperialista de finales del XIX, la potencia de un país se traducía en el territorio que tuviera y en su poder económico. Claro, España de repente se quedaba sin colonias. La decana europea del colonialismo, del imperialismo, ya no tenía colonias. El gobierno echa mano a los legajos que había por ahí en las chancillerías borbónicas y descubre el Tratado del Pardo con las posesiones de Guinea. Era un territorio que se había intentado colonizar desde el 78, 1778, en que se toma posesión, pero las condiciones de salubridad de la isla habían rechazado a todas las poblaciones. Una parte de las expediciones morían y los que se quedaban se amotinaban y regresaban, ¿no? Épocas también de abandono que son aprovechadas pues, por los ingleses, que tratan de quedarse con la isla bajo el pretexto de instalar ahí el tribunal mixto contra la trata hispano-británico, pero también los ingleses son rechazados por estas condiciones, ¿no? Es muy curioso porque Guinea son dos grandes realidades, por una parte la isla, Fernando Po, y por otra parte el continente, ¿no? Se centra sobre todo la colonización en la isla, Fernando Po, porque es un territorio a la manera fenicia controlable, ¿no? Es un territorio que no tienes peligro de que te venga nada del exterior, sino que es un territorio encerrado en sí mismo, ¿no? Ahí tenemos el mapa con la isla de Fernando Po a la izquierda y el Muni, digamos la parte continental de Guinea, a la derecha. Pues lo curioso de esto es que, bueno, entonces toda potencia colonial necesitaba una capital costera que relacionara, que fuera el cordón umbilical de esa colonia con la metrópoli. Los productos y las personas de la metrópoli llegaban allá, los colonizadores, y de allí salían las materias primas que se necesitaban, las tropicales. Que es la Santa Isabel de su novela. Tenemos un par de imágenes, por cierto, de la capital. Esto es una parada militar en la capital de Fernando Po. En la Plaza de España. En la Plaza de España de Fernando Po. Y la siguiente imagen es el puerto de Santa Isabel, también en las primeras décadas del siglo XX.
Esta imagen además es encantadora porque ya vemos que hay una especie de acantilado que une a la bahía de Santa Isabel con la capital. Bueno, la bahía realmente es una caldera volcánica hundida y rellenada por el mar y tiene dos puntas que la protegen. Luego es una dársena natural muy apetecible. Ajá. Al mismo tiempo la ciudad está elevada y lo que uno se encuentra nada más llegar es la Plaza de España, es decir, el gran espacio urbano a través del cual España pues creaba todas sus ciudades. En ese espacio urbano estaban la catedral, la Casa del Gobierno, en fin, los edificios principales. Curiosamente, bueno, esto es una plataforma a 20 metros de altura, la cuesta que une lo que es el puerto, la playa, con la Plaza de España, los ingleses la llamaron Main Street, ¿no? Y los españoles, que somos más castizos y realistas, la llamamos la Cuesta de las Fiebres, ¿no? Haciendo idea de lo que uno se encontraba cuando llegaba a Guinea, ¿no? Es decir, era casi inevitable que cuando llegaban los colonos, en un momento determinado, enfermaran de fiebres, ¿no? Y había la costumbre de que ellos, al cabo de unos años, volvieran a España a recuperarse o bien subieran a las alturas de Basile. La isla es realmente una cordillera emergida, ¿no? Bueno, son realmente dos cordilleras que se cruzan, de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Estas cordilleras hace que a medida que estamos subiendo en altura el clima sea más benigno, un clima más húmedo pero tipo oceánico como el que tenemos aquí en Cantabria, en España, ¿no? Esto alejaba los agobios tropicales de ese calor sempiterno que te hacía sudar y que te hacía enfermar porque ahí había muchos humedales donde pues en fin anidaban los mosquitos y se propagaban estas enfermedades tan terribles. Vamos a hablar un poco de la colonización española en Guinea y de la labor de las misiones. ¿Qué es lo que tanto distingue el colonialismo español del anglosajón? Sí, la verdad es que en el tema, claro, en el tema de la colonización española la Iglesia siempre fue muy importante, porque la Iglesia era, por así decir, el sector, la institución educativa, la institución evangelizadora que se encargaba de llevar la hispanidad. La hispanidad era no solamente la cultura española, sino la cultura católica, ¿no? Esto se empieza a hacer en América. Es decir, hay ejemplos loables de las órdenes religiosas que van a América y van instalando sus misiones y van atrayendo a los indígenas. Estudian sus costumbres, sus idiomas, para evangelizar en sus idiomas. Es decir, les ofrecen otro mundo diferente. Tenemos el gran ejemplo de las reducciones americanas, que precisamente es en esta época cuando son cerradas. Cuando esa película La Misión, que refleja, la tuvieron que hacer los norteamericanos, la tendríamos que haber hecho nosotros. Cuando Portugal cambia a España sus territorios por el Tratado de San Ildefonso del 78, los españoles, los jesuitas, tienen que ser desalojados de los territorios que pasan entonces a Portugal. Es el momento en el que se basa esta película de La Misión, ¿no? Y habla de estas reducciones jesuitas, que era una especie de grandes monasterios, grandes misiones, donde los nativos acudían a vivir, recibían clases, no solamente de la cultura española, del idioma, sino también clases de habilidades técnicas, cultivar la tierra, habilidades artísticas, como tocar instrumentos musicales. Bueno, este mismo saber hacer lo llevó España a Guinea. Era otra época muy diferente, estamos ya en el siglo XIX, principios del XX, pero hay que tener en cuenta que España acaba el siglo con una gran crisis. Es un país que somos un país que tenemos pocos medios económicos porque acabamos de salir de una guerra y, en fin, y esto empobrece mucho el erario público, las arcas públicas. Se podía haber hecho más, pero no se hizo, ¿no? Hay siempre en los presupuestos de Cortes, los parlamentarios siempre hablan de, hay mucha retórica sobre ello, que es necesario marcar la posesión del territorio con la presencia española, pero siempre responden vía presupuesto. No se puede porque no hay dinero. Se envían fragatas, la Marina hace las veces de gobernador, pero esas posesiones, esa posesión del territorio es sobre todo teórica, ¿no? Claro, el avance inglés es un peligro que tenemos ahí, pero no solamente el inglés, el alemán en Camerones y también el francés en la otra parte, por la zona sur, ¿no? Y el belga tampoco lejos, en el Congo. Luego vamos a hablar del Congo, por cierto. Sí, pero aquí lo interesante es de repente llegan ahí las misiones. La primera son los jesuitas, como no, que de 1856 al 72 se instalan en Fernando Po, en Santa Isabel, y empiezan a establecer su labor de entablar contacto con las poblaciones autóctonas, estudiar sus costumbres, estudiar el territorio, es decir, reunir un saber enciclopédico que luego va a ser utilizado. Como el resto de las expediciones, los jesuitas son mermados por plagas, epidemias y se acaban yendo junto con el gobierno.
es de nuevo Guinea abandonada hasta que en 1882 llegan los claretianos, una orden religiosa dura, porque en su mayor parte eran de origen humilde, procedían del campesinado, y durante 10 años establecen misiones por todos los territorios coloniales, ¿no? Cuando hablamos de misiones no hablamos de esos edificios espectaculares de piedra como el de Santa Isabel o el de Basilé, ¿no? Hay veces que son edificios improvisados, ¿no?, a la manera nativa, ¿no? Son edificios que utilizan los materiales indígenas como la nipa, la madera de calabó, lo que ellos encontraban, porque tenían que hacerlo de la nada, ¿no? Estas misiones no solamente marcan la presencia española en el territorio frente al expansionismo de estos otros, de estas otras potencias, sino que además estudian el territorio, hacen exploraciones, entablan contacto con los indígenas, estudian sus costumbres y, una cosa muy importante, abren escuelas. En estas escuelas ellos intentan atraer a la población nativa. Muchas veces de las tribus vecinas mandaban a sus hijos a estudiar en la misión, ¿no?, porque veían que les ofrecían otra cosa. Con estos educandos nativos, lo que hacen los misioneros es formar lo que se llama poblados cristianos. Por así entenderlo, como pasaba en la Edad Media en España, la misión atraía a campesinos, de la misma manera que en Guinea, la misión acababa atrayendo a niños educandos que se acababan estableciendo en los alrededores de la misión. Se casaban, abrían fincas y realizaban todos los ritos y costumbres de la cultura española occidental, ¿no? Por eso era lo que llamaban los misioneros, se les ganaba para la cultura occidental, ¿no? Esta es la gran labor de las misiones. Y todo esto no costaba un centavo al gobierno. Ni un centavo al gobierno, ni una gota de sangre, como dijo Iradier, a los nativos. Interesante detalle, sobre todo si lo comparamos con otras potencias coloniales de la época y sobre todo si tenemos en cuenta que la propaganda yanqui en torno a 1898 insistió mucho en la necesidad de expulsar de suelo americano a la que consideraban la potencia colonial más inhumana, más fanática y más perniciosa de la historia, cuál era España. Y sin embargo nos encontramos con que en aquellos mismos años los ingleses estaban haciendo la guerra de los Boers en Sudáfrica, o los belgas organizaban, en concreto el rey Leopoldo de Bélgica, propietario personal de la colonia, el gran genocidio del Congo belga, ¿no? La verdad es que como comparación con la labor humanitaria, educadora, civilizadora de España en Guinea, es un dato interesantísimo. Sí. Jesús, tú conoces muy bien esa época de la guerra de Cuba porque eres un estudioso muy fino sobre ese aspecto. Entonces, la prensa amarilla se inventa entonces. Estados Unidos cuenta con una opinión pública que tiene que provocar que esté a favor de esa guerra. Entonces, cogen la leyenda negra, esa leyenda negra tan reutilizada, leyenda negra que podíamos extender a estos países, pero no como la española, sino extenderla y acrecentarla, porque el comportamiento de las potencias coloniales, como luego hablaremos de Leopoldo II de Bélgica, fue brutal, y de Inglaterra, y de Francia, y de Holanda. Esta época es difícil para España porque, claro, la verdad no es lo que sale a flote como el aceite, lo que sale a flote es lo que la opinión pública se publica y se repite y se repite. La prensa amarilla la inventan entonces Pulitzer y el famoso ciudadano que Orson Welles, el personaje real. Randall Hearst. Efectivamente, el gran saqueador. Inventan esta leyenda negra. No quiere decir que no hubiera desmanes en los territorios españoles, que lo sabía. Una guerra, desde luego, no es el mejor momento para medir una civilización. Todo lo contrario, sale lo peor casi siempre, ¿no? Y también lo mejor. La humanidad y la solidaridad en ese sentido, ¿no? Pero estos dos personajes disparan los medios de comunicación que ellos dominaban contra España, ¿no? Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que hay que analizar su historia, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, al siglo XX y ahí tenemos que en los Juegos Olímpicos de Berlín, la Alemania nazi, donde la gacela negra, Hitler se retiró del estadio para no darle la mano, ¿no? Pero este gran corredor norteamericano, afroamericano, podía dormir en la Alemania nazi en los mismos hoteles que sus ciudadanos norteamericanos, cosa que no podía en su país. En fin, todos los países tienen cosas vergonzosas, todos. Lo que pasa es que lo que no puedes potenciar es eso como si fuera la realidad del país, porque España era muchas otras cosas. Pero a través de poner esa opinión pública contra España, consiguen consiguen que Estados Unidos esté a favor de esa guerra y de acabar pues con el Imperio Español. Hay que tener en cuenta que la primera edición de la brevísima de las casas en suelo americano en 200 años se imprimió en Nueva York en 1898, precisamente en el año en el que a Randolph Hearst y a Pulitzer les interesaba el agitar
la hispanofobia contra el país que había sido designado para ser atacado, se vuelve a reeditar el texto del siglo XVI de Fray Bartolomé de las Casas, que dio origen a la leyenda negra, ¿no? Hablando de leyendas negras, y esta vez real, ya que hemos mencionado el Congo belga de principios del siglo XX, una de las realidades más espantosas de aquella colonización fue que a los millones de habitantes del Congo belga se les puso a explotar sobre todo el caucho en beneficio privado del rey Leopoldo de Bélgica, y a los que se rebelaban o a los que no trabajaban adecuadamente se les impuso la pena de amputación de las manos. Aquí tenemos una fotografía de la época, de principios del siglo XX, de los mismos años en los que España se dedicaba a educar a los niños guineanos, y aquí vemos a los niños congoleños, con las manos amputadas por no haber sido lo suficientemente productivos en las explotaciones de caucho del rey Leopoldo de Bélgica. Pero vamos a ir avanzando en el tiempo porque nos van quedando pocos minutos. Volvemos a Guinea Ecuatorial, a los años 10, 20, 30, estalla la guerra civil en España. En un primer momento Guinea queda, digamos, del bando republicano, hasta que pocas semanas después llegan un par de barcos nacionales, se hacen con la colonia, con la aprobación general de la población, e incluso se funda una falange guineana. Aquí tenemos una fotografía muy interesante de unos guineanos rodeando, a ver si podemos poner la fotografía. Aquí lo tenemos. La verdad es que es una foto muy curiosa, ¿no? Con el saib blanco, salacote incluido, en medio de la fotografía, rodeado de los falangistas morenos, que les llamaban. Supongo que las banderas que aquí vemos negras serían las rojinegras de la falange. Incluso se compuso un himno muy curioso, llamado el himno de los falangistas morenos, que les voy a leer. Yo soy moreno de la Guinea, que por España voy a luchar contra los rojos que la mancillan y que la tratan de destrozar. Nos manda Franco, invicto jefe, que a la victoria marcha triunfal, y aunque caigamos en la cruzada, la nueva España resurgirá. Los falangistas morenos por la patria a morir, los falangistas morenos por la patria a luchar. Arriba España bendita e inmortal, lucharemos por nuestro caudillo y por la falange, que es gran ideal. Tremenda letra la de los falangistas morenos, ¿no le parece? Sí, sí. Lo que hay que entender es que Guinea era un territorio que se iba incorporando progresivamente a lo que era la hispanidad. Y de esa manera las cosas que pasaban en España se sentían como propias, ¿no? Es lo que se dice que pasaba en Filipinas durante la Guerra Civil. Entonces ya, lo que decíamos antes, ¿no? Esa intención de Estados Unidos chocaba contra el interés de Estados Unidos quedarse con Cuba y Filipinas, era lo que les llevó a montar todo este entramado de la leyenda negra y la prensa amarilla, ¿no? Curioso que los filipinos, 40 años después de la pérdida, siguieran sintiendo como propia las cosas que pasaban en España. Sí, lo que no se sabe es que Filipinas era un territorio hispano, la lengua de unión era el español, ¿no? Su constitución lo reconocía como lengua oficial hasta el 73, ¿no? Estados Unidos intentó introducir el inglés a través de la escolarización, de la enseñanza obligatoria, de la prohibición del español, y no lo consiguieron porque tenían Manila, que era el centro de donde irradiaba la cultura española, ¿no? Claro, ya con la Segunda Guerra Mundial aquello cambió, y la destrucción de Manila fue prácticamente el aniquilamiento de la cultura hispana en Filipinas. Quedan cosas llamativas, como en Mindanao hay un idioma que es el chabacano, descendiente del español, que tiene unos 600.000 hablantes maternos, pero en aquella época estos territorios sentían las cosas de España como propias, ¿no? Y por supuesto, lo que pasaba en España, que era una guerra fratricida entre hermanos, se sentía allí también, ¿no? Era un conflicto que ellos sentían interno. No hay que olvidar tampoco que Guinea Ecuatorial acabó siendo provincia española en el 56, ¿no? Había coches con la matrícula de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y muchos guineanos vinieron a España, ¿no? Entre ellos Obiang, el actual presidente. Obiang estuvo en la Academia Militar de Zaragoza, ¿no?
Y ahora cuando viene a España, él es quien está potenciando la cultura española, la cultura española propia de Guinea Ecuatorial, como elemento de conexión, ¿no? Porque tenemos en cuenta que actualmente Guinea es un país que se encuentra en una zona francófona, ¿no? Ellos, en su constitución, tienen reconocido el francés también como lengua oficial y el portugués, ¿no? Esto más que nada tiene que ver con fenómenos del área comercial donde están, que es la francofonía, y el área portuguesa también, ¿no? El idioma más vivo de Guinea Ecuatorial es el español, ¿no? Y entonces, en este sentido, muchos guineanos de hoy en día descienden de aquellos que nacieron españoles y hoy son guineanos, ciudadanos libres de una impresionante nación en África, pero muchos de ellos no hay que olvidar que nacieron españoles. Sí, sí. En el año 1968... estábamos vivos ya, ambos. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, fue el encargado de ir a Guinea a firmar la independencia que se enmarcaba evidentemente en el proceso descolonizador afroasiático que se desencadenó en toda Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que aquí tenemos una fotografía de Manuel Fraga firmando la independencia de Guinea en 1968. Así que con esto llegamos al final de nuestro programa, y es comentando las consecuencias de la descolonización, es decir, todas las consecuencias positivas o negativas que trajo el hecho de la descolonización. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como en toda relación humana o de conjunto de ciudadanos, de personas, siempre hay cosas positivas y negativas. Cuando las positivas son grandes, yo creo que hay que quedarse con ellas, y aquí hay muchas cosas positivas. Guinea es un país hispano, no solamente participa de las relaciones con España, sino también participa de las relaciones con países hispanoamericanos, ¿no? Porque es un país hispano. La lengua es el español, que es su lengua franca, la lengua que ellos hablan en toda Guinea, ¿no? Aparte, tienen muchas de nuestras costumbres, hay muchos edificios que se quedaron allá. No se puede negar que una colonización es llevar un modelo a un país donde no existía este modelo y hacerlo asimilable por las culturas autóctonas, ¿no? En ese trasvase cultural siempre se pierde y se gana algo, pero yo creo que el balance es positivo. Después de años de desencuentro, después de años difíciles, yo creo que España, independientemente de los gobiernos, debe preocuparse por Guinea, ¿no? Porque lo que importa son los pueblos, y Guinea tiene un pueblo hispano. En cuanto a las consecuencias económicas o las consecuencias, digamos, políticas, ¿no cree usted que Guinea ha perdido mucho dejando de ser colonia española? Es un tema complicado. Hoy por hoy Guinea es un país riquísimo, porque claro, es un pozo de petróleo, aparte que el potencial turístico que tiene es tremendo, y no solamente turístico. A nivel de ciertos productos agrarios, cacao sigue siendo un gran productor, y otros, y en la industria también de la materia prima maderera es muy importante, ¿no? Guinea es un país que tiene muchas riquezas. Hombre, cuando un país se va de otro porque quiere ser libre, es comprensible, pasa como cuando un hijo se va de casa, ¿no? Hay que aceptarlo, pero nunca perder los lazos, porque siempre lo afectivo es importante, sobre todo entre naciones hermanas, porque comparten la misma cultura. Nosotros los españoles también somos frutos de aculturaciones sucesivas y del mestizaje, ¿no? Aquí han llegado de todos: fenicios, griegos, cartagineses, indoeuropeos, población árabe. Nosotros somos fruto de ese mestizaje, ¿no? Y es una cosa que nos enriquece mucho. No podemos reclamar ahora, por ejemplo, a los romanos que nos devuelvan el dinero que costó el acueducto de Segovia, o decirles que paguen las consecuencias de las ménsulas, ¿no? Que ahí se mata mucha gente. Nosotros somos una población hispana, latina, ¿no? Esto es lo que hemos llevado por el mundo. Sí que es cierto que estos viajes hay veces que son duros, ¿no? Pero hay que mirar los resultados, que yo creo que son muy positivos. Tenemos el mayor conglomerado cultural del mundo, una lengua potentísima, el español, una cultura que se expresa en literatura, García Márquez, Vargas Llosa, en fin, qué decir, en música, ¿no? La música hispana está extendida por todo el mundo. Allá donde vayas, en cualquier lugar del mundo, puedes hablar en español y siempre, seguramente, va a haber alguien que lo entienda. Esto es algo que tienen muy pocas naciones, quizás los ingleses y nosotros, ninguno más. Sí, sí. Pues lamentablemente, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo una vez más. Muchas gracias, don Carlos, por su presencia aquí en Popular Televisión. Espero que haya alguna nueva ocasión para charlar sobre Guinea o sobre cualquier otra cuestión. Y a todos ustedes les vuelvo a recordar la novela El sueño blanco, de Carlos Salazar, primer premio del certamen literario José María de Pereda de novela corta del año 2014.
premio literario otorgado por el gobierno de Cantabria. Novela que les recomiendo encarecidamente porque se trata de una amenísima historia en la que se entrelazan varias historias de amor, de desamor, de interés, de lujuria, de venganza y de crimen, todo ello con el trasfondo de la Guinea colonial. Ya saben que estamos ansiosos de recibir sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias e incluso sus parabienes si los hubiere, en la dirección de correo de nuestro programa historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Cuento con ustedes en el próximo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Muy buenas noches.